Se da inicio a la ceremonia de juramentación de la señora ministra de Estado en el despacho de Educación. Lectura de la Resolución Suprema que acepta la renuncia en el cargo de Ministro de Estado en el Despacho de Educación del señor Jaime Saavedra Chandubí. Resolución Suprema número 315-2016-PCM. Lima, 17 de diciembre de 2016. Vista la renuncia que, al cargo de Ministro de Estado en el Despacho de Educación, formula el señor Jaime Saavedra Chandubí. Estando a lo acordado, se resuelve aceptar la renuncia que, al cargo de Ministro de Estado en el Despacho de Educación, formula el señor Jaime Saavedra Chandubí, dándosele las gracias por los importantes servicios prestados a la Nación. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firma el señor Pedro Pablo Kuczynski Godard, Presidente de la República, y el señor Fernando Zavala Lombardi, Presidente del Consejo de Ministros. A continuación, lectura de la Resolución Suprema que designa como Ministra de Estado en el Despacho de Educación a la señora Marilú Doris Martens Cortés, a cargo del Viceministro de Relaciones Exteriores. Resolución Suprema número 316-2016-PCM. Lima, 18 de diciembre de 2016. Vista la propuesta del señor Presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando a lo acordado, se resuelve nombrar Ministra de Estado en el Despacho de Educación a la señora Marilú Doris Martens Cortés. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firma del señor Pedro Pablo Kuczynski Godard, Presidente de la República, y firma del señor Fernando Zavala Lombardi, Presidente del Consejo de Ministros. Juramentación de la Ministra de Estado en el Despacho de Educación de la señora Marilú Doris Martens Cortés. Ciudadana. No hay necesidad de ponerse ahí. Ciudadana Marilú Martens Cortés, juráis por Dios y estos santos evangelios cumplir leal y fielmente la misión que el Estado os confía de Ministra de Educación de la República del Perú. Sí, juro. Gracias, si así lo hiciereis, que Dios y la patria os premien, si no, que os lo demanden. Felicitaciones. Gracias.
Señoras y señores, la ceremonia ha concluido. Se invita a las altas autoridades e invitados especiales a presentar el saludo de estilo a la señora ministra que acaba de juramentar. Grande, ¿no? Y ahí se maneja la realidad.